Desde el 1 de enero de 2016, emprendimos con gran responsabilidad y orgullo la dirección de la Administración Municipal de Sultepec. Un camino lleno de un sinfín de experiencias. Al frente de esta encomienda, Miguel Ángel Hernández Tinoco tomó como bandera el lema Experiencia para un mejor desarrollo. Y bajo este, conformó un plan de trabajo guiado por tres pilares: Gobierno solidario, Municipio progresista y Sociedad protegida. Con ellos, nos regimos diariamente con el fin de escribir un nuevo capítulo, haciendo historia en el progreso de Sultepec, tierra privilegiada. En un ejercicio de revisión de cuentas, hoy, además de agradecer tu apoyo, te informamos algunas de las obras que comienzan a dar testimonio de nuestra voluntad de trabajo. Las actividades efectuadas a la fecha han sido producto de una gestión constante ante instancias estatales y federales. En este sentido, es preciso agradecer a quienes nos han ayudado a poner un granito de arena. Sobre todo a dos mexiquenses, quienes en todo momento están pendientes de una parte importante en el sur del Estado de México. Me refiero al gobernador Erubiel Ávila Villegas y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Impulsando esta historia de progreso, apostamos por la construcción de un municipio progresista. Trabajamos en acercar un servicio que en pleno siglo XXI parecía lejano, especialmente en las comunidades aledañas al centro del municipio, por ejemplo, en la segunda manzana de Cuatro Cruces. Ampliando la red eléctrica, ofrecimos soluciones a un problema viejo, que con gran esfuerzo trataban de combatir los habitantes. Como ahorita nos la traemos desde por allá arriba, compramos cable y todo, hicimos, pagamos la bajada, hicimos compras del cable, aquí la tenemos, pero nos ha costado mucho. De casi misera la subíamos para arriba y en veces llegaba de golpe y se quemaba mi molino y en veces no tengo luz, paso hasta 2-3 meses. Sí, pues ahora que nos van a dar el apoyo, pues ya va a haber luz. Iluminación que debido a su ausencia limitaba las labores, incluso las más sencillas. Ya viendo luz, ya en la nochecita pues ya puede hacer uno su quehacer en la cocina y todo así, se ocupa la luz. Ajá, hasta para moler en la licuadora una zarcita se ocupa. ¿Y qué decir de las tareas escolares de los más pequeños, que en repetidos casos debía esperar el rayo del sol? Los chamacos se les sufre harto, luego para sus tareas, para lo de internet, y eso. Hay con un ocote y hay que salir lejos a buscar apoyo a internet. Una inversión de 2,450,746.36 pesos. Inversión en iluminación que enciende la esperanza en cientos de sultepequenses. En este ámbito, cabe hacer mención también de la distribución de 2,122 lámparas de alumbrado público a lo largo y ancho del municipio. La verdad, sí, estoy contento. Le estoy echando ganas y sí, pues te echan la mano ahora sí. Que el otro presidente que no nos ayudó para nada. Y ahora sí está bien que este presidente sí está apoyando bien con todo. Otro servicio básico que también robustecimos fue el abasto de agua potable. Hemos vivido sufriendo desde más antes, desde como antes de 40 años, no teníamos agua, acarreábamos el agua en, ahora sí como quien dice, en burritos, de los ríos, de los pozos, pullinos, acarreábamos para poder vivir. Teníamos una red de agua potable que era de una pulgada, y pues prácticamente no nos alcanzaba y pues no era suficiente. Ya con esta red que tenemos, por ejemplo, de 2 pulgadas, pues ya es bastante suficiente. Incremento que representa un logro para la comunidad. Antes de tener el beneficio del agua potable, sufríamos de sequía, principalmente en el mes de marzo, abril, ya nos faltaba mucha agua, teníamos que ir a lavar al río, que acarrear el agua, y ahora pues esperemos que este año no pase lo mismo, y el beneficio de que ahora tenemos más agua es de que pues ya podemos hacer nuestras labores en la casa sin tener que ir a acarrear el agua, sin tener que ir a lavar al río. Y igual ya asistemos nuestros animales en la casa, ya podemos tener plantas.
En total, rehabilitamos 9 servicios de agua potable en el barrio de San Miguel. Realizamos la rehabilitación de servicios con poliducto y tubo galvanizado que se encontraba en mal estado en la cabecera municipal, así como la rehabilitación del sistema de agua potable de Sultepequito y San Martín Metlaltepec. Construimos en su totalidad 15 obras de agua potable, con la instalación de sistemas, así como la construcción de tanques de almacenamiento. Una inversión de 9.800.000 pesos. Así también en Pepechuchuca y San Francisco de Asís instalamos cisternas de agua. A falta de estas, los habitantes no cubrían sus necesidades en su totalidad. En San Francisco, por ejemplo, el agua de su manantial era insuficiente. Le digo que sí, lloraba al pueblo de aquí, es que no había agua. Mire, pues le digo que ahorita ya con esto es una bendición que nuestro presidente nos ha dado esto. Sí, porque antes no teníamos ni siquiera agua, ni siquiera de en qué guardar una poquita que llegaba. Yo estoy muy feliz con esta pileta tan hermosa, sí. Ya no carezco de una gota de agua, ya soy feliz. Alegría principalmente para las amas de casa, con las que al contar ya con este preciado líquido, podrán realizar sus labores rápidamente. Gota a gota, este es motivo de gozo. Yo le dije que se gana un 10 y más. Se sacó un 10 y eso y más. Porque mire qué cosas tan bonitas. En impulso a la infraestructura rural y urbana que permite conectar a las comunidades, realizamos trabajos de rastreos de camino y de encementados en varios puntos del municipio. Por ejemplo, en San Miguel Totolmaloya, donde los habitantes transitan seguros. En tiempo de las aguas tenemos un problema grave aquí porque se hace muy mucho lodo. Entonces ya con el encementado pues ya es mucho mejor así. Pues estaba muy feo aquí y ya se acaban menos los carros, nos beneficia en que los niños que vienen a la escuela pues caminan más, un poquito más rápido, más que nada los carros, las suspensiones no se acaban. Movilidad en caminos que trazan rutas de equidad y éxito, garantizando la seguridad de los nuestros. Nos hicieron un camino muy, muy bonito, estaba ya en muy malas condiciones, ya la verdad ya los carros ya sufrían mucho aquí por el paso. Sí, aquí ya caminan mucho los estudiantes que vienen de aquí de la universidad, ellos caminan lo que es en la mañana, en la tarde y por la noche, y también se incrementó lo que es el alumbrado público. En calles más seguras es en las que mejor nos desenvolvemos. Lo mismo pasa en espacios de uso común, principalmente donde interactúan nuestros hijos. El deporte potencia la formación de destrezas y habilidades de chicos y grandes. Ocupados en el desarrollo de los jóvenes, levantamos la techumbre en la cancha de básquetbol de San Miguelito. Tener esta techumbre significa demasiado porque ya con la techumbre en el día no nos entrenamos y no nos lastima el sol, y significa mucho para los niños porque ellos tenían educación física y sufrían mucho del sol. Significa tener un gran apoyo del presidente. Beneficio que es de gran valor no solo para deportistas, sino para toda la comunidad. La gente se lo agradece mucho porque gracias a esta techumbre ya no sufrimos estar bajo el sol. Nos apoya para las actividades que hacen, para algunos festejos, las fiestas, que como casi nuestras fiestas se vienen en tiempos de aguas, ya no contratamos una lona porque ya tenemos la techumbre. Como municipio progresista realizamos 7 techumbres más en diversas canchas públicas, como en Rincón del Cristo, El Momoscle, Cuatro Cruces, Las Mesas, Tenanguillo de las Peñas y Laguna Seca, con una inversión de 6.279.342.44 pesos, abarcando 3.789.80 metros. El pilar de gobierno solidario consta en responder a las necesidades sociales,
Una de estas es en la que vemos progreso derivado de su impulso, la educación. Por eso en Atsumpa invertimos en la construcción de sus aulas en la escuela primaria. Nosotros alumnos, un grupo, está estudiando en el curato de la iglesia. El otro está en el comedor y otros dos están aquí. Los niños que sufren, los maestros están sufriendo igualmente. A veces salen a la calor, para afuera, darles estudia afuera, en el comedor igualmente. Infraestructura que perdurará por años, haciendo eco en la formación de generaciones, por lo que realizamos obras similares para más comunidades. Así también gestionamos mobiliario y equipamiento escolar. Dignificación de espacios donde diariamente nos desenvolvemos. Condiciones adecuadas que deben estar en todos lados, especialmente en los hogares. En este sentido, entregamos 928 paquetes de láminas. Como aquí hay varias necesidades de la techada, de ya tiempo de lluvias, de que caen muchas goteras, que no hay la facilidad de comprar las láminas para techar nuestra casa. Y ya con el apoyo que ya nos dan, o sea, de las láminas, pues ya es una gran ayuda para uno que no tiene de dónde. Hay ingresos aquí, que estamos. O sea, aquí pues no hay trabajo. Atendemos las necesidades de quien verdaderamente lo necesita. De hecho, desde el principio de cuando él andaba, su candidato dijo que nos iba a apoyar y lo está haciendo, lo está apoyando. Hasta ahorita, este momento, sí nos está apoyando a todos y de hecho, todo lo que necesitamos sí nos está dando el apoyo. Y esperamos que siga igual así adelante, apoyándonos. Cambiamos pisos de tierra por pisos firmes. Y es mejor porque antes pura tierra y sufríamos más y ahorita ya hay más apoyos. Ya está mejor. Mi hija tiene sus niños y los chiquis se ve que se llenan de tierra, están comiendo tierra y así ya con el piso pues ya no. 191 acciones en viviendas gestionadas ante CDCEM. Pasos certeros para buscar el bienestar. Está cumpliendo como debe de ser. Él lo ha manifestado que quiere hacer historia en estos periodos que le toca. Y por lo que yo he notado, es cierto. Yo lo afirmo que sí, está apoyando bastante. Y tuvimos la dicha y la oportunidad de que este gobierno está aportando muchos apoyos, por lo que se sabe de los otros que han pasado. Aquí en este pleno no era beneficiario. Ahora toda la gente me pregunta, ¿este presidente está apoyando? Muy bien, y sí, exactamente. Él lo declaró, él lo manifestó, él lo ha dicho, que quería hacer historia y parece que lo va a hacer. Acercamos sana alimentación gracias a los 11 comedores comunitarios. Es una zona que está muy alejada de lo que es el municipio aquí. Pues yo veo que pues, todo el lugar pues, es monte, pues. Y aquí pues todo está solo. Aquí para ir a traer jitomates, verdura a Surtepé, pues agarra muy lejos. En Puerto Frío, la población tiene una alimentación más sana, especialmente los niños. Anteriormente, pues sí, a lo mejor sí les dábamos un vaso de leche a nuestros hijos, pero era pues de vez en cuando y pues comprábamos un litrito de leche y le echábamos agua para que rindiera más la leche, ¿no? Y ahora no, ahora les damos un vaso de leche a nuestros hijos, pero pues que les nutre. Nutrición con ese ingrediente especial que deleita grandes y pequeños paladares. Porque sabe rico el atún. Y los frijoles. Y el arroz. Alimento no solo físico, más bien de ese que resplandece en una sonrisa. De mis sanos, porque tienen muchos alimentos, porque traen la comida, y porque hay muchas personas que no tienen comida. Beneficio que llega para todas las edades. También contamos con un centro de salud. Toda la gente que viene al centro de salud pasa a almorzar aquí, porque ellos vienen bien temprano, de que es de su casa, salen a verse a las 7 y van regresando a las 2 de la tarde, entonces pues ellos pasan a almorzar aquí. Son las voluntarias las que hacen posible que los alimentos que se sirven a la mesa sean de calidad. Son ellas quienes organizan, limpian y cocinan con gran ánimo.
No, no. Aquí nosotros no recibimos ningún sueldo. Aquí nosotros nada más es por un plato de comida que les brindamos a nuestros hijos. Yo de mi parte es un niño y es un nieto que yo tengo. Aquí no recibimos honorarios. Aquí nada más es voluntario. Por eso dicen, ¿no? Como comedor comunitario y es voluntario. Ellas, el motor que permite que la gestión sea efectiva. Nos turneamos, las que venimos a preparar, por ejemplo, nos preguntamos entre las que estamos, ¿qué vamos a hacer? Ya, pues, no, pues que una va a hacer la sopa, otra va a freír los frijoles, otra va a poner los frijoles, otra va a amasar la masa y ya nos salimos a hacer las tortillas. Y pues una alegría muy grande porque, como lo vuelvo a repetir, nosotros somos de aquí de rancho, nosotros en nuestras casas igualmente hacemos lo mismo, pero aquí ya no nomás es para mí o para mis hijos, aquí es para todo. Entonces, pues, sí le digo, pues, yo de mi parte siento una alegría que yo vengo a preparar la comida y pues hay que ponerle empeño un poquito, ¿no? Porque pues no lo vamos a hacer como en nuestra casa, aquí al contrario, lo vamos a hacer un poquito mejor. Programa que demuestra el verdadero trabajo de equipo, organización en las labores y participación de una comunidad de gente entregada, característica de esta noble tierra. Con esa visión y el impulso de ofrecer oportunidades de empleabilidad, otorgamos apoyos para quienes son parte esencial en el municipio, los agricultores, entregando 544 huertos familiares de aguacate. Es una planta muy, muy rentable y pues en su momento casi por lugar nos está dando la producción cada 6 meses al año, 2 veces por año. Entonces esa es la finalidad y los climas que tenemos se nos presta para poder producir el aguacate. Apoyos que llegan a reverdecer las tierras. Es algo que por ahí nuestro presidente, por ahí con algunas dependencias, gestionó esto con la finalidad después de apoyar nosotros a los productores del campo, porque desgraciadamente a veces pues no tenemos el alcance, porque son costos grandes en la planta y por medio de él que nos ha apoyado, hemos salido un poquito adelante. Y así es como nosotros vamos trabajando en nuestras huertas con la finalidad pues de seguirle y llegar pues a exportar nuestro producto. Otro plantío que están haciendo de la tierra es el maíz y el café. En este último, el ayuntamiento entregó 518 paquetes para huertos familiares. Familias café para su hogar, una, la otra, pues para venderlo y de ahí mismo ayudarse en la economía. Y la verdad, pues yo sí estoy agradecido con el señor presidente porque lo manifestaba en campaña y su compromiso que él hizo y lo está cumpliendo a través del apoyo del gobierno federal, estatal y él como municipal. Productividad que les brinda soporte. Yo lo que le digo a mi buen amigo, mi gran amigo, presidente municipal, que gracias por el apoyo, que se nos siga dando ese apoyo que tanto necesitamos y que siga trabajando con nosotros conjuntamente para poder salir nosotros adelante con este huerto de aguacate. Los cultivos permiten gozar de alimento, tal como lo hace la crianza y el cuidado de animales de corral. En este aspecto, se entregó ganado caprino y vacuno en diversas comunidades. Aquí no hay otra cosa que más que el ganado. El ganado, lo de los animales, sean chivos, sean vacas, no tenemos más en qué trabajar, solamente en el campo. Pues primeramente Dios, con estas chivitas, queremos salir adelante. Como es una sola cabeza de animal, pues ya no lo querríamos para vender, sino para nosotros mismos en la familia poder pues tener aunque sea un litro de leche o un queso o algo para sostener a la familia. El Sistema de Desarrollo Integral para la Familia está a cargo de Jenny Bringas López, quien con amplio compromiso se acerca cálidamente a quien menos tiene, pero más lo necesita. Siento que es una persona humilde, que se presta a platicar con nosotras, o con cual más que se acerca a ella, pues platica, nos oye, nos escucha. Sensibilidad que permite gestionar incansablemente para los sectores más vulnerables,
acercándoles apoyos que resultan ser muy funcionales, como es el caso de la instalación de baños secos. Nos sirve de mucho, porque pues como no hay trabajo, no tenemos para comprarlo. Ya nos llegan los apoyos. Pues para mí está bien, porque, por ejemplo, si está lloviendo, no puedo ir al bañito por allá. Porque como ahorita ya no llueve, pues se puede ir por allá al monte, puede escoger a dónde. Pero lloviendo y que esté usted adentro, por ahí a ver que la vez padece uno que está malo del estómago, ¿cómo se va a correr en la noche para allá al monte? Puede picar un animal, una víbora, lo que usted quiera. Y así pues ya no sale de su baño, tranquilo. Bienestar y seguridad en la búsqueda de viviendas dignas. Nos ocupamos también en fortalecer la sana nutrición, por lo que gestionamos ante gobierno estatal canastas alimentarias. Para ayudar a darles bien de comer a nuestros niños, también para los adultos mayores, para prepararles para que consuman estos alimentos que trae esta despensa. También favorece para que los niños vayan más nutridos a las escuelas. Y es que las condiciones lamentablemente limitan. La comunidad carece de fuentes de empleo. Por ejemplo, sale nuestro esposo a trabajar y pues como no hay dinero para que les paguen, luego, sino con estas nos ayudamos mucho y gracias a la presidenta que nos está apoyando con estas despensas. Manos que acostumbradas al trabajo de sol a sol, se ocupan en la búsqueda del sustento de sus cultivos de frijol y maíz, con miras a tener recursos para sus familias, por lo que se abren a nuevas alternativas sustentables. En este aspecto, Comunidad Diferente trae beneficios, sobre todo para mujeres emprendedoras. Pues para uno es bonito estar aprendiendo, ¿no? Para sentirse tranquilo. Sánchez y Sigualpila. Una obra trascendente fue la rehabilitación integral del estadio de fútbol que ahora lleva por nombre el del mejor portero sultepequense, Abel Tobar Arce, el Chocolate. Porque ninguno de los presidentes anteriores había apoyado tanto, ¿eh? Ampliación de infraestructura con la construcción de sanitarios, escaleras, rampas de acceso, vestidores, drenaje, pasto sintético, con una inversión de 4 millones de pesos en su primera etapa.
conocemos esta tierra como la palma de la mano. Sabemos bien cuáles son sus fortalezas, cuáles sus oportunidades, por lo que las impulsamos con proyectos y obras. Somos parte del municipio, crecimos aquí, el hogar que es también de nuestra familia. Hemos caminado por sus calles, por eso conocemos también las carencias que en el aire se respiran. Sabemos de las debilidades, no las negamos, porque vemos en ellas la oportunidad de mejorar, de brindar soluciones. El camino es largo, las necesidades muchas, sin embargo, con experiencia para un mejor desarrollo y la cercanía con los sultepequenses, haremos de esta bella tierra el Sultepec que tú mereces.